¿Cómo están, mis queridos amigos? Bienvenidos a su programa de Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Bueno, acá estoy yo con mi barbijo, con esa enorme ilusión, podríamos llamar, de poder llevar adelante estos carnavales. Mucha gente requiere precisamente de este espacio para hacer conocer la riqueza tan grande que tiene Oruro, Bolivia, fundamentalmente. Bueno, queremos dar inicio a esta nueva edición enviando un saludo muy especial a Carla González Gareca, nuestra directora, y a Roger Tito Subieta, quien es el productor editor, a Rodrigo Vélez Quirós, a Cristian Fernando Vélez, a quienes les doy la cordial bienvenida para dar inicio a este su programa de Pueblo y Arte a través de TV Culturas. Bueno, vamos a dar inicio a este programa precisamente mostrando imágenes de lo que el grupo Yara, en sus épocas, podríamos llamar el original, bajo la dirección de Yamiro Alcocer, daba a conocer este tema dedicado a pueblo y arte. A un grupo talentoso que nos llena de orgullo a todos los orubeños. Aquí está con nosotros Yara en Pueblo y Arte, y los aplausos del público. Con colores de mi tierra, yo y el canto de integración.
Así es, un fuerte aplauso al grupo Yara. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. Se llevó adelante en estos días precisamente la octava versión del Premio Nacional de Literatura Infantil, a cargo precisamente de grandes artistas, poetas a nivel nacional. Este premio recayó en las manos precisamente de una escritora en la ciudad de Santa Cruz y se reveló particularmente algunos aspectos y detalles que precisamente nuestra amiga, la poetisa Marlene Durán, hizo conocer precisamente ya esta octava versión de la premiación correspondiente. Consideramos un trabajo muy arduo, un trabajo emprendido de una manera solitaria, sin el apoyo, como de costumbre, de nuestras autoridades departamentales, pero con ese afecto tan importante que tienen cada uno de ellos para seguir contribuyendo, para seguir motivando, para seguir impulsando aquello de lo que tiene su programa Pueblo y Arte y aquello de lo que tienen los artistas a nivel departamental y nacional. Un saludo muy especial a todos los artistas que presentaron, a todos los poetas que presentaron sus currículums, hicieron conocer a través de diferentes conversatorios, vía Zoom, vía Internet, y realmente se ha llegado a un buen puerto cuando se entrega precisamente este premio en su octava versión. Adelante, controles. Octavo Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Hugo Molina Viaña 2021. El Comité Departamental de Literatura Infantil y Juvenil de Oruro, en coordinación con el Comité Nacional CONALIJ Bolivia, organiza el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Hugo Molina Viaña. El galardón se entrega a un escritor o escritora nacional cuya trayectoria esté marcada por la entrega incondicional de su vida a la noble tarea de producir literatura para niños y jóvenes. La distinción consiste en una estatuilla de un quirquincho, símbolo orureño, sosteniendo entre las manos un libro elaborado por el artista Wilson Zambrana Delgado, en alusión a Martín Arenales, personaje emblemático de la literatura del profesor y poeta don Hugo Molina Viaña. La escritora Marlene Durán Zuleta se ha encargado de mantener el premio desde el año 2018. El premio nació el 19 de abril del año 2013 ante la necesidad de reconocer, valorar y premiar la labor infatigable de quienes se dedican al difícil arte de escribir para niños y jóvenes en Bolivia, más aún cuando las condiciones para abrazar esta noble misión son completamente adversas y solo es posible hacerlo merced a la buena voluntad, entereza y amor de quienes cultivan la literatura infantil y juvenil. El cuadro de honor es el siguiente. La primera versión del premio fue otorgada de manera póstuma a la escritora orureña Gladys Dávalos Arce, el año 2013. La segunda entrega fue para la escritora cochabambina Belia Calvimontes Salinas, el año 2014. La tercera versión fue para la escritora tarijeña Nilda Castrillo de Varas, el año 2015. La cuarta entrega fue para la escritora paseña Elda Alarcón de Cárdenas, el año 2016. El quinto premio fue para la escritora cochabambina Aida Soria Galvazo, el año 2017. El sexto premio fue entregado al escritor potosino Cristóbal Corzo Cruz, el año 2018. La séptima entrega fue para la escritora chuquisaqueña Maricruz Alvarado Nava, el año 2019. El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, en esencia, es simbólico y significativo, pues reconoce la trayectoria en vida y obra del escritor y motiva y estimula la creación literaria. En pocas palabras, representa para el escritor
el agradecimiento profundo y sincero de la niñez y juventud boliviana por una vida destinada a escribir literatura para ellos. Este año conoceremos el nombre del ganador en el marco del 10º Congreso Nacional de CONALIC Bolivia Santa Cruz 2021, Nilda Castrillo de Varas. Saludos cordiales. Como integrante del jurado calificador del Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil Hugo Molina Viaña, se me ha encargado dar a conocer la lista de nominaciones que fueron presentadas al galardón que será entregado en instantes. Las postulaciones fueron sometidas a un muy responsable y delicado proceso de debate y reflexión, y bueno, de ese proceso fueron sometidos los siguientes nombres. Nominado por el Departamento de La Paz, el profesor, escritor y antologador César Verdugués Gómez. También fue nominado por el Departamento de Oruro, el prestigioso abogado, escritor y dramaturgo Jorge Antonio Encinas Cladera. Por el Departamento de Santa Cruz fue nominada la autora y compositora Fanny Moreno, viuda de Díaz. Por el Departamento del Beni, el educador y prolífico autor Zoilo Salces Paz. Nominada por el Departamento de Tarija, la educadora y poeta de niños Marta Arana Campero. En tanto que por el Departamento de Cochabamba recibimos la postulación de la reconocida autora y también poeta de niños Luz Cejas Rosado de Aracena. Y finalmente, nominada por el Departamento de Chuquisaca, la educadora y autora de amplia trayectoria Milena Montaño Cabero de Escobar. Bien, es cuanto toca informar para los propósitos de transparencia que ha caracterizado el trabajo de este tribunal seleccionador, un trabajo que he desempeñado junto a mis colegas con una inmensa y enorme gratitud. Gracias por permitirme ser parte de esta noble misión. Buenas noches. En el marco del 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, el Tribunal del 8º Premio de Literatura Infantil y Juvenil, Hugo Molina Viaña, resuelve entregar este galardón a una persona que se entregó con dedicación, fuerza, amor y probidad a la noble tarea de promover la lectura y cultivar la literatura infantil y juvenil en el país. Siendo esta persona Fanny Moreno, viuda de Díaz, escritora cruceña. Este tribunal felicita a la flamante ganadora y hace votos por su creciente éxito. Muchas gracias. Tiempo de enviar un saludo cordial a los participantes del 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil Nilda Castrillo de Varas, en nombre de la familia del profesor y poeta Hugo Molina Viaña, felicitamos a la escritora cruceña Fanny Moreno, viuda de Díaz, por haber sido distinguida con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Hugo Molina Viaña en su 8ª versión 2021, que con acierto y en homenaje a la memoria de mi señor padre lleva su nombre. Asimismo, felicitamos a los demás postulantes por participar de la convocatoria, todos con una excelente trayectoria en la literatura infantil, pues el premio reconoce, valora y premia la trayectoria infatigable de quienes se dedican al difícil arte de escribir para niños y jóvenes en Bolivia. Una mención especial para el Comité Departamental de Literatura Infantil y Juvenil de Oruro, presidido por Javier Tarqui Maldonado, y al Comité Nacional de Literatura Infantil y Juvenil CONALIC, por su apoyo en el desarrollo del premio.
Así también agradecemos a la mantenedora del premio, la escritora orureña Marlene Durán Zuleta, que desde el 2018 y por 3 años consecutivos ha colaborado con la permanencia del premio, como madrina de su ahijado la estatuilla Martín Arenales, creación de Wilson Zambrana Delgado, quirquincho emblemático de la literatura orureña y personaje de la obra de Eco Molina Piani. Gracias. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. Me encuentro rodeado precisamente de aquello de lo que nosotros quisiéramos vivir constantemente, un hermoso paisaje que corresponde a la Pinacoteca de Pueblo y Arte, de un destacadísimo artista a nivel nacional. Quiero reiterar mi agradecimiento a él porque consideramos que la obra de arte es algo tan importante para nosotros, es tan importante para poder decorar un determinado espacio en un determinado lugar. Es en ese sentido que, tomando en cuenta la creatividad, tomando en cuenta el trabajo que desarrollan nuestros artistas, y más aún promoviendo en esta nueva etapa a niños, jóvenes, que quieren ser periodistas, bueno, se invitó a esta nueva etapa, podríamos llamar, de los niños periodistas en acción. Estos niños están buscando, de acuerdo ya a una convocatoria dirigida por Carla González, a niños periodistas que vayan a identificar y hacer entrevistas a personajes destacadísimos. Precisamente Julio Rodríguez es uno de los entrevistados y Leticia Rodríguez es la que la entrevista. En relación a esto de lo que normalmente se ha venido contando a través de las leyendas, tradiciones de la historia de Oruro, la leyenda de la Cruz Verde. En tal sentido, consideramos que los niños que tengan esa posibilidad de poder llevar adelante un trabajo, de hacer conocer a toda Bolivia, pueden enviar su video correspondiente al 724-96-909 y colocar los datos correspondientes, y nosotros vamos a estar gustosos de poder emitir estas sus imágenes. Así que vamos a conocer esto de la leyenda de la Cruz Verde. Buenas tardes, estamos con el licenciado Julio Rodríguez. ¿Qué edad tiene? Buenas tardes, 47 años. ¿Cuál es el título de la leyenda que nos tiene para hoy? El título es La leyenda de la Cruz Verde y la Carroza de Fuego. ¿Cómo empieza la leyenda? Bueno, resulta que esto se da en la ciudad de Oruro, fue un domingo en la mañana, cuando tres beatas se juntan en la misa, justamente un domingo, como decíamos. Y entre ellas cuentan que misteriosamente aparece una carroza de fuego que baja por la calle Junín. Antes la calle se llamaba Andalucía. Esto sucedía entre la medianoche y la 1 de la mañana. Entonces empiezan a comentar las tres beatas, una empieza a analizar otro tipo de cosas, y claro, como producto de su imaginación también van aumentando algunas cuantas cosas. Sin embargo, una de ellas da el criterio concreto y dice que justamente eso, ahora baja una carroza de fuego, que además está tirada por dos briosos corceles y además está manejada por dos monjes. Entonces, una de ellas sintió tanta curiosidad al querer saber qué es lo que pasa, si realmente esa historia, esa leyenda era cierta.
empieza a intrigarse mucho, espera a las 12 de la noche, justamente a las 12 de la noche, dan las campanadas del santuario y en las faldas del Cerro Pie de Gallo se empieza a ver una luz muy fuerte, que precisamente era la carroza de fuego que estaba bajando por la calle Junín a toda velocidad. Y esto se veía desde lejos como una antorcha, que era muy grande. Y como se repetía cada noche, entonces ella vivía en la calle Junín, como se repetía cada noche, de pronto una de las noches abre la ventana para ver qué es lo que pasa, si realmente era cierto. Justamente va a la carroza, baja a la calle Junín y poco a poco se acerca a la casa de una de las beatas y justamente se para en la puerta de una de ellas, bueno, de la que estaba intrigada, ¿no? Trataba ella de ocultarse un poco para que no le vea el monje que conducía la carroza, que además era un esqueleto, tenía su vestimenta. Y en eso se detiene la carroza en la puerta de la beata y le dice, sé que me estás viendo, así es que te voy a entregar esta caja, le dice. Le entrego una caja y le dice, mañana voy a volver a la misma hora a recoger la caja que te estoy entregando y quiero que esté intacta. Y empieza nuevamente a bajar la calle Junín hasta perderse la carroza. La beata, muy asustada, empieza a rezar, tiene mucho temor. Al día siguiente, muy temprano, va dirigiéndose al santuario del Socavón, busca al cura que estaba ahí y le confiesa lo que había pasado. En eso el cura también se siente muy, muy apenado, porque entre las palabras que el esqueleto le había dicho, le dice Ave María Purísima, y ella no sabía qué responder. Y como no sabía qué responder, el cura le dijo, entonces, ahí está el problema. Lo que está pasando es que tú tienes mucha creencia por las cosas maléficas. Satanás te está siguiendo, y además también es por tu falta de caridad, le dice. Entonces la beata empieza a preocuparse, reúne a gente del pueblo, niños, ancianos, y les dice, hagamos una procesión a esa hora de la noche. Justamente se reúne el pueblo y dan las campanadas del santuario, empieza a bajar la carroza de fuego, todo a una antorcha encendida, conducida por un monje, dos monjes, y tirada por sus briosos corceles. Nuevamente sucede lo propio, se para en la puerta de la casa de la beata la carroza, y el monje le dice, le estira la mano, una mano huesuda, y le dice, ¿dónde está mi caja? Devuélveme, le dice. Y la beata, como ya tenía seguridad de sí misma porque había hablado con el cura, entonces le dice, tomad vuestro cajón, te devuelvo, le dice, y aquí está. Tú eres un alma en pena, estás condenada, y así es que vete, hijo de la maldad, hijo de Satanás, le dice. En eso el monje esquelético reacciona y se siente mal, porque claro, le habían descubierto que era un ser maligno. Entonces nuevamente en su misma carroza a toda velocidad baja la calle Junín y no se sabe hasta dónde llegó. En eso el pueblo se junta ese mismo momento y dicen, esto para que ya no suceda más, para que ya no tengamos más que ver cada noche que baja la carroza de fuego, porque es un ser maligno, vamos a poner aquí una cruz verde, y la cruz verde va a estar para protegernos a todos nosotros de este ser maligno. Y es así que desde aquel entonces esta cruz ha estado permanente durante muchos años, hasta los años 40 más o menos, en la calle La Plata y Junín. Y bueno, posteriormente esta cruz ha sido llevada al Museo Antropológico Eduardo López Rivas. Y finalmente, hoy podemos ver a esta cruz en el Santuario del Socavón, ¿no? Ahí adentro está. Y esa es la leyenda que tenemos para hoy. Muy bien, ¿y qué valor nos enseña este relato? Bueno, este relato tiene dos elementos muy importantes. Uno es la fe que nosotros debemos tener, y otro muy importante es la caridad. Algo que está faltando también a nuestra gente. Muchas gracias. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte.
ya en esta etapa, podríamos llamar, de pandemia, hemos tenido bastantes actividades, muchos artistas que requieren precisamente espacios y áreas verdes y fundamentalmente escenarios. Se han dado modos, se han dado formas de poder llevar adelante sus interpretaciones, sus canciones, y más aún cuando ellos van dedicados a la parte de escribir. Es así que Yuri Ortuño precisamente está dejando una autobiografía escrita por él para que la gente conozca esta su temática, su propia vivencia, cómo duele. Es una canción que tiene mucho arraigo en Bolivia toda. En tal sentido, él precisamente entrega en la plaza 10 de febrero en el kiosquito, ahí en la interpretación de sus varios temas, algunas canciones y el libro autobiográfico que va relatando parte de su vida. Yuri Ortuño es orureño, así que un saludo muy especial. Y estamos muy felices porque de alguna manera nos habla de la vivencia propia del minero y cómo en esta época de pandemia él ha podido escribir y relatar sus propios, podríamos llamar, antecedentes en relación a su vida, de cómo nacen las canciones fundamentalmente. Así que con mucho cariño este trabajo en la entrevista Carla González en Gareca. Pero creemos que la música llega al alma, nos anima, nos revitaliza y nos hace seguir hacia adelante. Por si te vuelvo a ver, he guardado mi te quiero y un abrazo para darte dos de a poco y sin recelo. Lo he ansiado cada noche en mis desvelos. Si la muerte no me asesta sus arpasos, por si te vuelvo a ver, te esperaré. Por si te vuelvo a ver, he guardado el más sublime de los besos para ahogar toda esta angustia que me agobia, porque a punto estoy de entrar en claustrofobia. Por ventura el corazón lo tengo ileso, por si te vuelvo a ver te aguardaré. La vida es tan fugaz que como viene así se va, y estando en soledad siento que apura mucho más. ¿De qué sirve la piel si no te puedo acariciar? Me guardo para mí por si te vuelvo a ver. Por si te vuelvo a ver, he limpiado los cristales de mi alma, he cortado los helechos de mi pena para honrarte en este amor de cuarentena. Porque sé que el vendaval traerá la calma, por si te vuelvo a ver yo aguardaré. Por si te vuelvo a ver, colmaré de frescas hierbas nuestra casa, sahumaré con sanidades nuestro lecho, por si quieres refugiarte aquí en mi pecho. Rogaré que nuestra fe no sea escasa, por si te vuelvo a ver te aguardaré. La vida es tan fugaz
que como viene así se va, y estando en soledad siento que apura mucho más. ¿De qué sirve la piel si no te puedo acariciar? Me guardo para ti por si te vuelvo a ver. Muchísimas gracias, hermanos todos. Contentísimo de estar en este lugar que ha sido testigo de muchas de mis caminatas de niño, de joven. Recuerdo muy bien el año 1975, ese patio que en ese tiempo era la prefectura de Oruro. Fue, y como es todos los años cuando se realiza el festival Aquí Canta Bolivia, es el núcleo donde se aglutinan todas las delegaciones del país. Y es ahí precisamente donde un tiempo, en un año, en una fecha, estuvo el personaje que protagoniza esta novela. Esta novela es una historia de un muchacho, como ya bien lo decía nuestro maestro de ceremonias, Espartaco Martínez Méndez, un niño cuyo padre minero es muchas veces desterrado de la patria, exilado, pero este chico apasionado por la música se envuelve en los derroteros más inverosímiles, lucha contra toda adversidad, se enreda en los amores y desamores, tiene que valerse de todo cuanto puede para poder surgir en un tiempo en que hacer música folclórica boliviana era un poco menos que un crimen. Entonces la novela de 350 páginas es un relato exquisito en el que se mezcla la realidad con algo de ficción, con una trama que envuelve nuestro Oruro, una historia con muchos matices, les decía, de tinte político, lo que se vivía en esa década de los 70s, cómo Espartaco tiene que cursar su primer curso de escuela lejos del país debido a esto. Así que para mí es un orgullo y un honor, agradeciendo a la editorial Nuevo Milenio, de Marcelo Paz Soldán y Edmundo Paz Soldán, un gran escritor de nuestro país, por haber acogido esta obra y presentarla en este día, mi querido doctor Lupa, acá en el centro de nuestra querida, de mi querida ciudad del Pagador, como es nuestro Oruro. Así que pongo a consideración de todo el público, de toda la gente, esta obra que me ha llevado a escribir aproximadamente en todo ese año de cuarentena, en el que hemos tenido que parar prácticamente la actividad artística, y pues aquí están encerradas muchas de las nostalgias, muchos de los dramas vividos por Espartaco Martínez Méndez, que bien podría ser un clon mío, y además también algunas letras de canciones en el momento preciso que fueron plasmadas en la vida del autor. Muchas gracias, Oruro, muchas gracias a muchos amigos que veo acá. Acá están inmersos grandes amigos, hermanos, como mi querido Sandro Adolfo Sánchez, quien forma parte de mi vida, un cantor tremendo de nuestro Oruro. Y cuando se hacían unas lindas guitarreadas y serenatas por las calles de Oruro, Sandro, tú te debes acordar bien. Eso también está acá retratado. Y pues, gracias por acoger esta obra, queridos amigos. Mi querido doctor, muchas gracias. Si nos vemos hoy, quizás no mañana. Por eso vivamos cada día como si fuera el último de nuestras vidas.
Tus ojos, tus bellos ojos, desde hace tiempo fueron mi luz. Son los mismos que hoy me miran llenos de amor. Recuerdo aquel primer beso que nos lo dimos con timidez. Ese beso será el que alegre nuestra vejez. Te amo, mi amor, porque eres la otra parte de mí. Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí. Te amo, mi amor, porque eres la otra parte de mí. Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí. Sustentas la vida mía, porque contigo aprendí a soñar, a caminar el sendero, a confrontar toda tempestad. Ay, amor de mis amores, alma de mi alma, fuente solaz, en ti descansa mi cuerpo, en ti hay sosiego y hay libertad. Te amo, mi amor, porque eres la otra parte de mí. Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí. Te amo, mi amor, porque eres la otra parte de mí. Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí. Muy bien, estamos en la presentación del libro de Yuri Ortuño y acá pues estamos con una también destacada artista también que promueve la cultura orureña y está presente. Ella es Pinky y queremos conocer pues toda su percepción y cómo le ha parecido esta visita de Yuri Ortuño. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buen día. Muy sorpresiva realmente la visita de Yuri. Él ya iba anunciando desde el principio de esta gestión que él estaba con este proyecto de un libro y bueno, me ha parecido de una manera muy singular la que hoy se ha presentado, trayéndonos a Oruro, trayéndonos al pueblo de donde él pertenece, pues esta memoria que él ha podido recopilar durante toda su trayectoria, en la que por lo poco que he podido entender lo que tiene el libro, cuenta sus historias, cuenta sus amores, cuenta el tema de cómo ha empezado con la música y toda esa su trayectoria como artista. Una novela autobiográfica y ahora que la tienes en tus manos y te lo ha autografiado, ¿cuál es esa sensación de tener ese acercamiento, ¿no?, con el artista? Bueno, es algo que todos soñamos en algún momento cuando conocemos desde niños esa trayectoria, en ese caso de Yuri Ortuño. Ha crecido con su música prácticamente, apoyando siempre a nuestros artistas bolivianos. Y bueno, tener este libro ahora como titulado Cómo duele el corazón, pues es muy profundo desde el título y creo que cada página va a ir contando esa autografía, que él ha escrito y que nosotros vamos a poder llenarnos y plasmarnos de todas esas vivencias que ha tenido Yuri Ortuño a lo largo de su trayectoria musical. Tal vez a la población una invitación para que compre libros físicos, no tanto digitales, y también, ¿no?, que lea las historias de nuestros artistas. Bueno, sí, soy una promotora de ello, me encanta la lectura, me encanta tener lo físico, me encanta tener el libro así, tenerlo hoja por hoja y página por página. Entonces, promover, pedir a toda la ciudadanía, pues apoyemos a nuestros artistas. Estamos en momentos muy complicados, en momentos que todos estamos pasando por esta situación, pero creo que el lado más noble y el lado más flaco en este caso para poder ayudar a los artistas es desde nosotros. Creo que te podemos contribuir con un poquito de el lado económico a ellos y apoyándoles en lo que están haciendo. Producir un libro no es fácil, no se hace de la noche a la mañana. Sé que es un presupuesto, un tiempo que esto conlleva, y creo que la mejor forma de apoyar al artista es apoyando su arte, apoyando su música y en este caso apoyándole a Yuri Ortuño comprando un ejemplar de su biografía. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás. Secreto amor,
ra ra na na ra ay ra ra ay ra la ra ay ra ra na na ra ay ra ay ra na 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 ay ra na na ra ra ay ra na na ra 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 na na ra na. Muchas veces he visto tus ojos limpios y he sentido el deseo de amar tu piel. Eres mi amor secreto, mi amor furtivo, y he de amarte en silencio en mi soledad. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás. Secreto amor. Muchas gracias, mi Oruro. ¿Cómo duele el corazón? Ay, cómo. Un gusto tenerla acá en Oruro, un placer. ¿Y cómo se siente en esta mañana, en esta presentación de este su nuevo material y una novela autobiográfica? Bueno, no podría expresar de ninguna manera mi satisfacción, mi agradecimiento a mi gente, a la gente orureña, que en esta mañana me está dando un espaldarazo, pero profundo, porque para mí esta obra significa mucho. Todos saben bien que yo soy un cantor de vuelos rasante, pero escribir había sido otra cosa, y pues las personas que puedan acceder a esta novela van a poder comprender y entender todas las vicisitudes que hay en la vida para poder alcanzar los sueños artísticos. Así que muchísimas gracias a Pueblo y Arte, y pues agradecido al pueblo de Oruro. ¿Cómo ha sido ese paso, ¿no?, de poder lanzar una obra ahora física, pero también lo van a encontrar digital y va a estar también para que la gente pueda acceder a este material? Así es, ya en el extranjero están echando mano del formato digital mediante Amazon, pero sí va a estar esto en las librerías del país, del rubro, del ámbito literario. Yo, como digo, contentísimo, porque es mi primera experiencia como escritor, y pues agradecido a la editorial Nuevo Milenio de los hermanos Paz Soldán, que han acogido con mucho beneplácito esta obra. Bueno, un saludito para el programa Pueblo y Arte. Sí. Este año estamos cumpliendo 38 años, le cuento. Sí, ya estamos por TV Culturas también, o sea, somos un programa que ya está rompiendo fronteras. Un saludito, por claro favor. Que sí. Bueno, con todo el cariño al programa Pueblo y Arte. Todo mi corazón, soy Yuri Ortuño, y adelante en estos 38 años de actividad ininterrumpida. Adelante, Pueblo y Arte. En la despedida de su programa de Pueblo y Arte, y estando siempre acompañado de nuestros cuadros, hermosas obras de arte, saludar a nuestros artistas a nivel nacional. Muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por todo ese su apoyo, y yo les pido que siempre nos vayamos protegiendo con estos barbijos. Hoy yo tengo acá un barbijo precisamente decorado, y esto precisamente solo lo encontramos en Oruro, la capital del folclore. Ojalá podamos tener un carnaval diferente, pero ante todo que reúna a la gente. Es en ese sentido que nos sentimos agradecidos con todos ustedes, y el reencuentro la siguiente semana con más de Pueblo y Arte. Hemos querido reflejar aquello de lo que normalmente tenemos semana tras semana, muchas actividades que se desarrollan por los artistas, esperando siempre seguir adelante durante todo este tiempo. Quiero dejarles con este mensaje que se efectuó
hace pocos días, precisamente desde un punto de vista de lo que se viene pasando hoy en la actualidad. Con ese mensaje, mis agradecimientos a Oruro, a Bolivia, a través de TV Culturas, al Ministerio de Culturas, por ese arduo trabajo que efectúan en beneficio precisamente de la promoción de los artistas. Es eso lo que queremos nosotros los orureños, que directamente existan autoridades que den su brazo, que den su mano para apoyar e irradiar todo tipo de iniciativas. Lamentablemente no contamos con ese apoyo, pero sí es el compromiso de seguir por muchos años más y ojalá Dios quiera que sigamos adelante. Desde Oruro, su amigo y compañero de siempre, Grover Benis González. Hasta pronto. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta programación de Pueblo y Arte. Realmente es algo que quizás muchos de nosotros no estamos entendiendo de lo que significa el conservar la vida. La vida es el don más sagrado que Dios nos ha dado. Quizás no entienden porque mucha gente hoy transita por las calles, se los observa normalmente en familia, con los niños, sin tomar las precauciones. En tal sentido, quienes quizás hemos pasado alguna enfermedad o tenemos esa enfermedad u otra enfermedad, sabemos valorar aquello de lo que realmente significa el ver la luz del nuevo día. Y cuando nosotros tenemos la opción de poder estar con ustedes, es porque tenemos que agradecer a la vida. No se necesita quizás llegar a este tipo de experiencias, porque pocos son las personas que tienen la oportunidad de poder contarlas como los hago yo, alrededor de mi familia, estando ya con todos ellos, apoyado en los buenos, en los malos momentos, pero también acompañado por nuestros amigos, amigas, que siempre han consultado y ven la salud que tiene cada uno de nosotros. En tal sentido, la vida es algo que debemos conservarla, pese a esta gran prueba que nos da precisamente hoy nuestro Señor, esta, podríamos llamar, esta tragedia de poder reflexionar en este proceso de esta enfermedad, de esta pandemia COVID-19, de verdad es algo que te incita a seguir adelante. Pasarán estos malos momentos, pasarán estos momentos tan críticos en cada una de las familias, pero hoy, refugiados en nuestro hogar, seguramente tendremos momentos muy sanos de esparcimiento, de poder llegar hacia la familia, abrazarlos, a los amigos que siempre te han extrañado o han vivido constantemente contigo y han valorado esos momentos tan especiales, estos momentos en los cuales requerimos de tener este tipo de distracción, podríamos llamar, para poder seguir viviendo. Cuando vemos las cosas materiales, cuando vemos las cosas en el hogar, cuando vemos tantas situaciones, recién pensamos que estamos vivos. Y ahí en adelante nuestra única opción es protegerla. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero que uno acumula? ¿Qué se va a hacer con tantas cosas que uno tiene cuando uno está postrado en la cama y cuando uno requiere de salud? Y esa salud a veces no se la compra, no se la dona.
más por el contrario, solo pedimos a Dios de que tengamos la oportunidad de seguir estando con la familia. Es hora de protegernos, es hora de poder vivir en familia, es hora de poder compartir con los amigos, es hora de poder estar, y cuánto extrañamos el trabajo, a los estudiantes, a mucha gente que hoy vive momentos más críticos que nosotros. Entonces son momentos en los cuales nosotros debemos apoyar. Hay mucha gente que se ha brindado durante todo este tiempo para dar un alimento a un hogar. Hay mucha gente que se ha preocupado por los demás. Solamente Dios sabrá premiarlos en su debida oportunidad. Solo Dios observa esas buenas acciones, no las malas acciones, no la crítica destructiva que siempre ha venido ocurriendo en toda instancia. Considero que vivimos un momento político, pero ante todo debemos proteger nuestra salud. Con la salud hay vida, con la salud hay esperanza, con la salud hay trabajo, con la salud hay todo aquello de lo que uno quiere. Cuando uno está postrado en cama, de verdad, lo único que pide es salud. Con estas palabras, queremos agradecerles a todos ustedes y que Dios siempre nos bendiga y bendiga a cada uno de ustedes en este su trabajo, y particularmente hoy protegiéndonos, no saliendo de casa, estando en el hogar, compartiendo con ellos y vivir una vida más sana, porque esto ya se acaba y esperemos de que no volvamos nuevamente a incurrir en aquello de lo que realmente se tiene hoy en la actualidad. Muchas gracias, amigos míos, por compartir este trabajo de Pueblo y Arte. Mis saludos a todos quienes son parte del equipo, a la familia de Pueblo y Arte y fundamentalmente a mi familia. Y gracias a todos ellos por seguir adelante apoyándonos, apoyándome en todo lo que se realiza a través de estos años. Muchas gracias. Yo los encuentro, si Dios quiere, la siguiente semana ya con el equipo, con las personas, quizá poco a poco, reuniéndonos y pensando en ideas que vayan a sugerir buenas intenciones, intenciones que vayan a apoyar las buenas iniciativas, no aquello de lo que siempre nos hemos acostumbrado, a ir a una crítica totalmente negativa. Es eso lo que nos hace daño, es eso lo que de verdad a veces uno piensa de que realmente el mundo se acaba. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a cada uno de ustedes y que Dios siempre bendiga su hogar.